Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, siendo las 13 horas con 30 minutos. Del día 30 de abril del año 2022 se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Juliet Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión de conformidad a la licencia solicitada con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Le notifico, presidente, que se encuentran 15 ediles de los 16, por tanto, hay quórum. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de dar lectura. Con gusto, presidente. Punto 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto 3, honores a la bandera. Punto 4, entrega del reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Juan Díaz. Punto 5, entrega del reconocimiento presea al mérito 30 de abril al ciudadano José Alfredo de la Mora Navarro. Punto número 6, mensaje del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Y punto número 7, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, les pido la banda en su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 3. Con gusto, presidente. Punto número 3, honores a la bandera. Gracias, secretario. Regidores, les pido levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el uso de la voz a la ciudadana Esmeralda Padilla Gómez para que dirija como maestro de ceremonias. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Adelante, Esmeralda Padilla Gómez, tienes el uso de la voz. Gracias. En este momento les invitamos a todos los presentes de la manera más atenta a ponerse de pie, a descubrir sus cabezas y con todo respeto rendir honores a nuestro lábaro patrio. Les pedimos también a todos los presentes voltear en este momento hacia donde se encuentra la escolta para quedar de frente durante los honores a la bandera frente a nuestro lábaro patrio. Atención, firmes, ya. Atención, saludar ya. Atención, firmes, ya. A continuación, entonaremos a una sola voz nuestro himno nacional a cargo de la banda municipal. Danos a grito de guerra en la
Atención. A continuación, saludar. ¡Ya! En este momento podemos tomar asiento. Muchas gracias, Esmeralda. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4, entrega del reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Juan Díaz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana Esmeralda Padilla Gómez, tiene uso de la voz. Reseña de Juan Díaz. Nació en el año de 1977 en Tepatitlán, Jalisco. Vivió parte de su vida en una colonia conocida como La Cadena. Actualmente vive en Fontana, California. Por las carencias en que vivían en Tepa, la mamá decidió emigrar a la ciudad de Tijuana. Lamentablemente, la situación no cambió, al contrario, empeoró. Y entonces vivieron en la calle, durmiendo en la central camionera, careciendo de alimentos. No tuvo juguetes y, como es de imaginar, tampoco tuvo niñez. No pudo asistir a la escuela y trabajó de monaguillo en la Catedral de Tijuana. Vendía chicles, lavaba carros, mientras también cuidaba a su mamá. Unos seminaristas, viendo la necesidad en la que ellos vivían, le preguntaron un día que qué le gustaría que ellos le regalaran. Y Juan dijo, un juguete. Entonces, lo llevaron a la tienda y le compraron uno. Fue muy, muy feliz, tanto que dijo que un día, si él podía, iba a hacer lo mismo por otros niños. Juan Díaz ha participado junto a su esposa, conocida como Tika, en congresos internacionales de payasos. Ha participado como maestro de ceremonias y tallerista en Las Vegas, Nevada, Dallas, Texas y Los Ángeles, California. Ellos han apoyado a organizaciones de niños con cáncer, niños discapacitados, albergues y orfanatos en Tijuana, de la cual han recibido múltiples reconocimientos del Congreso y del Senado de California. Aparte de fiestas infantiles, estos dos personajes han organizado también el Día del Niño en California. Y es así como nace el primer concurso de Colorea y Gana, donde con donaciones de muchas personas y el equipo de Tepaquiza se recaudaron varios premios económicos para los niños. Se han recaudado y regalado también 100 paquetes de útiles escolares y recientemente se hizo un concurso de talentos de 2 años a 16. Ellos no piensan terminar aquí, planean más sorpresas para nuestros niños de Tepatitlán. Y es así como el sueño de Lucas se llevó a cabo. Lucas Juan Díaz. A continuación, le vamos a pedir al señor Juan Díaz se ponga de pie y pase al frente para poder recibir el reconocimiento de manos del señor presidente.
A nombre del gobierno municipal y de todos los zapatitlenses, hacemos entrega de este reconocimiento al hijo ausente, a Juan Díaz Payasito Lucas, tepatitlense destacado en tierras lejanas, cuya vida ha sido dedicada a llevar alegría y el apoyo a los más pequeños de nuestra sociedad. Juan, muchas gracias por todo lo que haces y eres un orgullo para Tepatitlán. Podemos tomar asiento nuevamente. Muchas gracias, Esmeralda. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 5. Con gusto, presidente, punto número 5. Entrega del reconocimiento Presea al mérito 30 de abril al ciudadano José Alfredo de la Mora Navarro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana Esmeralda Padilla Gómez, tiene el uso de la voz. Gracias. José Alfredo de la Mora Navarro nació el 13 de junio de 1937. Es hijo de don Luciano de la Mora y doña Librada Navarro. Padres trabajadores que le enseñaron buenos valores y a trabajar para toda la familia y sobre todo trabajar para ayudar a los demás. Él empezó a trabajar desde muy pequeño, dejando de lado los estudios para poder ayudar económicamente a su mamá y a sus hermanos. Empezó como comerciante y trabajador del campo. Empresario de Tepatitlán desde el año de 1985, donde ha adquirido la empresa Funerales Cruz, empresa con la que lleva 37 años a la orden de la comunidad en los momentos más difíciles. Don Alfredo, como le llaman de cariño, es un hombre trabajador. A sus 84 años de edad, siguiendo sus valores familiares y el amor que siente por sus conocidos y sobre todo el amor que siente con la comunidad. Es un personaje ejemplar para Tepatitlán, ya que nos está dejando buenos aprendizajes de los valores que a lo largo de su vida va fortaleciendo, valores como la honradez y el apoyo a la ciudad. Ayudar también a un hermano en momentos difíciles y con esto así poder trascender en la vida. Ojalá que tengamos a don Alfredo por largo tiempo trabajando y que también continuemos aprendiendo de él, ya que nos ha dejado valores y continúa transmitiéndonos sabiduría de generación en generación. José Alfredo de la Mora Navarro, en este momento le pedimos se ponga de pie y pase para recibir el reconocimiento de manos del señor presidente. Es un honor el día de hoy, 30 de abril, entregar la presea 30 de abril al señor José Alfredo de la Mora Navarro, destacado empresario y benefactor de la sociedad tepatitlense, hombre humilde,
y de profundos valores salteños. Señor José Alfredo, muchas gracias por todo su trabajo, por toda su trayectoria. Esto es con mucho cariño de parte de Tepatitlán. Quiero agradecer este reconocimiento y con ganas de que haya más gente así, que ayude mucha gente. Tenemos mucha gente necesitada y a veces uno no alcanza, pero lo que se pueda hay que hacerlo con ganas. Y les invito a mucha gente que puede, que por poquito que ayuden y seríamos muy felices todos. Pero más que ayuden un poquito. Yo les agradezco este agradecimiento que yo creo que ni le merezco, porque podía hacer, dar un poco más, pero pues a veces no se puede por hacer las cosas para aventajarle. Pero muchas gracias, les agradezco mucho su reconocimiento. Gracias. Bueno, antes que nada, no me la van a creer, pero aquí José Alfredo es parte de mi familia. Me acuerdo una vez que yo era niño, fui a su funeral porque no tenía dinero para comer y es algo que nunca se me olvida. Fui con él, dije que no, que traía hambre y él me dio dinero para irme a comprar una torta de jamón. Y es algo que no se me olvida. Esos son los pequeños detalles que lo que uno hace también más adelante. Quiero agradecerle a las personas que creyeron en mí. Muchas gracias. Muchas gracias también para todos los que creyeron en mí. Y va payaso Lucas para mucho. Yo tengo un lema: que vivan los niños. A mi esposa, gracias. Me corta récord sarricense. Muchas gracias. A mis hermanos del barrio, gracias. Veniendo de un barrio humilde, aquí estamos con mucho gusto. Tío, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias, que Dios me los bendiga y que vivan los niños. Que vivan los niños y las niñas también. Gracias. Gracias. Podemos tomar asiento. Agradecemos la participación de la ciudadana Esmeralda Padilla Gómez. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 6. Con gusto, presidente. Punto número 6. Mensaje del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes de nuevo a todas y todos ustedes. Los saludo con mucho afecto a las y los regidores de este honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, al secretario general, a mis compañeros del gobierno municipal y de manera significativa a todos nuestros invitados especiales, que son todos ustedes, a sus familias, amigos. Gracias a todos por el favor de su presencia. Hemos entregado un par de galardones muy especiales para nosotros. Por un lado, el reconocimiento al hijo ausente destacado de Tepatitlán, y por otro, la presea al mérito 30 de abril. Cada uno en una categoría diferente, pero ambos con un gran significado para la comunidad. El primero de ellos es un homenaje público que rendimos a las mujeres y los hombres que han dejado en todo en este municipio para ir en busca de sus sueños, a los que lo han logrado
a los que siguen trabajando en ello y también para quienes las cosas no resultaron como lo deseaban. Un hijo ausente duele en la tierra que dejó y llora en la tierra que se fue. Pero nos reconfortamos al saber que como alteños habrán de luchar para conseguir lo que quieren para sí y para sus familias. Pero este reconocimiento va más allá, a lo destacado, a lo trascendente. Ya escuchamos la historia y la vida de Juan Díaz, un ejemplo de como muchos cuyas carencias de su infancia lo llevaron a una misión que como adulto para brindar la alegría y la esperanza a los niños y para los que menos tienen. Esa es la diferencia, enfrentar su realidad, superar las necesidades y sobre todo no olvidarse de dónde venimos, ayudar a la comunidad y ser un agente de cambio. Juan, muchas felicidades. Inimaginable tus vivencias de pequeño, pero admirable tus acciones como adulto. Este reconocimiento es a tu labor desinteresada desde el ámbito en el que trabajas y colaboras, porque en un mundo que se torna gris, tú estás para mantener las sonrisas y para devolver el color a la vida. Sigue por ese camino, Juan. Que tu amor por Tepa se siga reflejando en acciones personales y colectivas. Mantén firme tu paso y ayuda a la gente allá en el norte y acá en los altos también. Muchas felicidades, cuentas con mi admiración, Juan, y con mi respeto. También tenemos otro galardón. Nada más y nada menos que la presea al mérito 30 de abril. El mayor reconocimiento que Tepatitlán puede entregar a uno de sus hijos o instituciones. Que este año las y los regidores hemos tenido a bien entregarlo a don Alfredo de la Mora Navarro. Haber escuchado una breve semblanza de don Alfredo nos deja claro que las palabras se quedan muy cortas para hablar de este hombre alteño que a sus más de 80 años es referente en la empresa, pero es más en las cuestiones humanitarias. Sí, es un hombre de familia y de ciudad. Ha sabido ser un próspero empresario, generando empleos y consolidando una marca como lo es Funerales Cruz. Pero más allá de eso, una buena parte de la comunidad da testimonio del humanismo de don Alfredo, que ha sabido responder a las necesidades de la gente, cubriendo los gastos que representa la muerte de una persona o patrocinando diversas causas sociales. Esta presea la entregamos con mucho orgullo a la vida, a la obra, al altruismo, al espíritu empresarial de don Alfredo de la Mora, que sea como un pequeño fruto de lo mucho que ha sabido sembrar para Tepatitlán de Morelos. Muchas felicidades, don Alfredo. Es ejemplo de vida para todos nosotros y hoy solo damos gracias por su trayectoria. En suma, estos dos reconocimientos públicos representan también los intereses de cada regidora y de cada regidor, porque todos pudieron opinar, proponer y debatir las propuestas, siempre pensando en hacer especial estos galardones. El debate enriqueció la selección de las propuestas y enaltece el valor de todas las historias de vida que se estudiaron. Gracias a las y los regidores por el respaldo a este tipo de iniciativas. Hoy Tepatitlán puede presumir que tiene entre su gente a dos hijos sobresalientes, uno dedicado a su comunidad y otro desde lejos siempre presente. En este tipo de encuentros es cuando seguimos reafirmando que en Tepatitlán su tesoro está en su gente. Muchas gracias y muchas felicidades. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 7. Con gusto, presidente.
Punto número 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Siendo las 13 horas con 57 minutos del día 30 de abril del año 2022, se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento, recordándole a los integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el viernes 6 de mayo del año 2022 a las 16 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Thank you.